de sueño. Sí, ya nomás nos falta. No, este, es que es rico, ¿no? Nos falta el oso nos de peluche. Espérate, ¿cuál oso, hombre? A ti el oso y a mí el chango van a decir que ¿qué están hablando, por favor? No, yo es que me gustan los changuitos, me gustan. Y a ella le gustan los ositos. Sí. Pero no, no tiene nada que ver, o sea, que duermas con un chango o con un oso. Es cosa de, es cuestión, ¿ustedes con qué duermen? ¡Ay! ¿Cómo que duermes con una araña? Pero ¿no? Bien patona la condenada. Hija, ¿no? Ay, está peluda la araña. Tú sí pescas el doble sentido fácil, ¿verdad? Y rápido. Hija, pues ya me acostumbré, pero... Ya, ¿verdad? Como sí. Que... Como que pues ya es México, ¿verdad? Que México es así, es padrísimo, porque así es... no es doble sentido, ya es triple sentido. Ya es triple sentido. ¿Ustedes con qué duermen? A ver, ¿tu amigo con qué duerme? ¿Con qué le gusta dormir? A ver, ¿who? ¡Ah! No digas con qué, por favor. No digas. ¿Y ustedes qué? A ver, Bob, ¿con qué duermes tú? Con lo que se deje, dice. Con lo que se con lo que se mueva, dice. Bueno, vamos a ver cómo se duerme la gente, ¿no? ¿Talía, me ayuda? Órale, órale. ¿Sale? Vamos a este a invitar, no para que se duerman, sino para que se quiten la ropa. Sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero divertidamente. Entonces me va a ayudar a hacer este concurso. Está la interventora Leticia Palma Herrera, que le damos la bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bien, bien. Hay de premio para la pareja que lo haga mejor, 2 millones de pesos. ¿2 millones para ganarse de pesos? En 2 minutos, pues es como está, como que está bueno, ¿no? Hija, imagínate. Además, no vamos a ver nada. Nomás porque, pero que lo hagan con nosotros, ¿no, Vero? También nos tenemos que quitar la ropa nosotros. Sí, también. No, hombre, ¿y a quién le quedarán estos millones? Cobramos más caro. Órale. Pasen cuota, mijos. Vamos a pedirle a Yanin y a Juan Manuel que nos acompañen, por favor. Muy buenas noches, bienvenidos. Estos comieron Cresilac de chiquitos, ¿verdad? Muchas gracias. ¿Son pareja? Buenos amigos. Ah. Uy, pues van a ser mejores amigos a partir de hoy. Y a Noemí y Alejandro, que están por acá, bienvenidos. Bravo. Hola. Muy buenas noches. Que son las parejas invitadas de esta noche que nos hacen el favor de ser... El... ¿Ustedes son pareja? Ah, sí, bueno, a ustedes ya no les va a costar tanto trabajo, están como más ubicados, o a lo mejor ustedes van a ser más rápidos. Así sucede, ¿eh? ¿Quieres elegir pareja, Talía? Este, no te imaginas, no tienes buena manera, pues, acá. Acá, acá. Pues ya me queda de este lado. Sí, lo rápido, ¿verdad? ¿Verdad? Es que tienen ya práctica y sí, experiencia ya, y todas las... De eso se trata. Bueno, pues, este, ¿les ayudamos? ¿Sí? Vamos a atenderles su camino, vamos a meterlos a la camita. Y agarren los cojincitos. Para que agarren calma y paciencia. Ustedes váyanse metiendo como si nada. A la ruru. Este, si quieren abajo también de la sábana o no nada más la colcha, ¿qué les gusta más? No, todo, todo, ¿todo? Pero todo. Venga, ¿bailamos? Bueno, todo. ¿Bailamos? No, no bailamos. ¿Les gusta con almohada o sin almohada? No, con sin todo, almohada. Con todo, pero mientras más complicado es mejor. Sí, sí, es, pero sí, hay sí, gente sí, que sí, le gusta. ¿A ti tú duermes con almohada o sin almohada? Yo duermo con un chorro de almohadas, pero siempre las empujo y duermo sin almohada. Me parece muy bien. Entonces ellos sin almohada, ¿ustedes con almohada o nada más una? Sin almohada tampoco. Ay, Dios mío. Chafa. Pero es que lo que pasa es que la almohada es para que no salga papada, ¿verdad? ¡Ah! Ay, pero hay que dormir papada. Sin almohada. Yo sí duermo con almohada, pero no me sale papada todavía. Y ahora bien, ¡métanse! ¿Qué quieren? ¿Que les ayudemos también? Métete, que te metas, tete. Manos afuera, manos afuera. Chiflando y aplaudiendo, por favor. Chiflando y aplaudiendo. Manos a la barriga. ¿Dónde? Pero del otro. Manos afuera. Acuérdense que el que ponga más ropa y se cambie más ropa y se quite más de la otra, pues entonces tiene más oportunidades de pero ganar. Todo, son 2 millones. Tiene que quitar todo, ¿verdad? Todo. Todo. ¿Ok? ¿Todo? ¿Oyeron todo? Todo. 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 Van a salir muchas sí, cosas. Sí, hombre, pues no te va a ver nadie, ni él tampoco, en las prisas, ni se nota. ¿Se bañaron o no? Eso ya es lo de menos. Tienen que traer unos ni tapones. Tiempo les da de oler. Bueno, arrancamos a la 1, a las 2 y a las 3. Tararara, tararara, tararara. Vamos a cantarles algo. Los movimientos son los que son importantes. Cántales, cántales. Si nos dejan...
¡Ay, ay, ay! ¡Que los dejen, que los dejen! Mira, qué movimiento tan extraño, hombre, por Dios. Acá están como quietos. ¡Híjole! ¿Los espiamos? ¿Los podemos espiar? Sí, 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 los espiamos. Vi una bolita muy redondita. Y a ver por acá qué veo. Ahora sí que viste, a ver, enséñame. ¿Pero viste? A ver acá. Está muy quieta. Mira, no, está muy quieta, mira. Mira, mira ella. ¡Ay! Espérate que se están destapando. Acá que se ve. Se le enredaron los pelos, dice. Así dijo. Pero los pelos, pues. ¿Cuáles pelos? No, yo no tengo la menor idea de cuáles. Lo que sabrán. Se la están pasando de pelos ahí. Niños, por favor, ustedes nada más se trata de cambiarse la ropa, ¿eh? Ya se clavaron aquí. No creo que tengan tiempo de otra cosa. No. Clavation total. ¡Ah! ¡Tápale, tápale! ¡Tápale, tápale! Eso están como muy, muy ubicados, ¿verdad? ¿Estás viendo y no ves? Como que ya conocían el movimiento de... Por allá, por allá.